¡Vecinos! Hay un poco de escándalo ahorita en Bolivia respecto a que las pruebas del contagio tardan 10 días en llegar de una región a otra, pero llegan en el día los invitados de la hija de la presidenta para celebrar su cumpleaños. Para ellos hay aviones del Estado para traer a los invitados a la fiesta, que le han hecho una gran fiesta a la hija de la presidenta, pero no hay aviones ni hay vehículos oficiales para llevar las pruebas de detección del coronavirus al laboratorio. Cuando la señora Áñez entra al Palacio de Gobierno en Bolivia, entra con la Biblia y dice y manda e instruye quemar la Upala, ¿no?, que es el símbolo de casi como quemar a los indios. Los indios tienen que regresar a sus lugares, ¿no?, fuera de la plaza, fuera de los lugares oficiales del Estado. Cuando la señora Áñez dice que no va a permitir que estos salvajes vuelvan al poder, ahí tú tienes todo el retrato de esta manera colonial de organizar las jerarquías de la sociedad. Los indios son animales semi-humanos, no tienen formación, no tienen preparación, y hay que concentrarlos en sus, hay que llevarlos a sus lugares y que no se involucren en lo que es una especie de patrimonio familiar, de color de piel, de apellido, de las élites. Entonces, Bolivia es un clásico ejemplo de este neoliberalismo con profundos rasgos racializados y colonialistas, y el uso patrimonial del Estado, ¿no? Hay un todo un escándalo ahorita en Bolivia respecto a que las pruebas del contagio tardan 10 días en llegar de una región a otra, pero llegan en el día los invitados de la hija de la presidenta para celebrar su cumpleaños. Para ellos hay aviones del Estado para traer a los invitados a la fiesta, que le han hecho una gran fiesta a la hija de la presidenta. ¡Carajo! ¡Calla, pichi! ¡Carajo! ¡Calla, pichi!